Voy. Déjeme permiso. No está bien. No, vamos a ver. No. Ahorita, a mi manera de pensar, todos lo que tenemos que hacer, llamar al gobernador, que estén los alcaldes, representantes de cada aldea, los que estamos, tienen que redactar un documento, tenemos que firmar, nosotros nos comprometemos para que la luz ya no se vaya. Para que la luz sea permanente. En este momento, cada comitiva tenemos que ir a Samayac y todo mi pueblo de Guineales vamos a estar en Samayac acuerpándonos a nosotros. No es ir a pelear, no es ir a machetear, no buscamos pleito, violencia. Es una manifestación pacífica de acuerdo a la Constitución Política de la República de Guatemala en el artículo 33. Nos ampara que tenemos derecho de manifestar. Así que, pueblo de Guineales, estamos de acuerdo de ir a Samayac. No es ir a hacer algo, es ir a apoyarnos, acuerparnos. No es ir a hacer violencia. Entonces, en este momento, saludos cordiales a toda la gente de Guineales. Queremos enviarle saludo a mi pueblo de Guineales, los 26 caseríos. Nosotros estamos acá, en las buenas y en las malas. Aquí estamos para luchar, porque sabemos muy bien, ya llevamos 5 días sin energía eléctrica. Se ha perdido cosas riferados, se ha perdido economía, se ha perdido grandes comercios en Guineales. Ahora que no hay luz, llevamos 5 días. Y hoy fueron a reconectar nuevamente, da lo mismo, ese es juguete. Lo que se requiere es un trabajo garantizado. ¡Sí! Y en horas de la noche, miramos, se fue otra vez la luz, nuevamente acá. Nosotros somos gentes campesinos, tenemos trabajo, no, cada rato estamos. ¡Sí! Así que en este momento, envío saludo a mi pueblo de Guineales, de Santa Catarina, Ixtahuacán. Y asimismo, invitamos a la aldea Xehuyup, Xojolá, todo lo que es Boca Costa, que nos acompañe. Porque sabemos muy bien, esa es nuestra necesidad en el hogar. En el Guate nos está dando la espalda. Yo pago 600 mensual. Ahora en el recibo no he visto cuánto tiene. Tal vez aumentó más. Entonces, hoy es la presión. Santo Tomás, no nos hicieron caso los de Nerguate. Es por eso que hoy se tomó la decisión el día de ayer para que el pueblo se manifestara. Y gracias a Dios fue un éxito. Ahorita, la verdad, unos vecinos están botando unos postes ahí. Ahí estamos. En el Monjón. Están botando 3 postes para que ya no le den energía a los de Chuizamac, Chuquilá. Pero ya son ellos. Totalmente solo ahí se va a quitar ese problema. Únicamente para informarles, por favor. Muy bien. Ha sido palabra del señor alcalde, don Felipe Hernández. Se van a solucionar. Entonces, señores, felicitaciones al señor alcalde de Samayac. No, porque un hombre está luchando también por el pueblo. Y nosotros estamos acá, de la aldea Guineales. Siempre estamos unidos. La unión hace la fuerza, señores. Si la empresa Inerwat, si no tome cartas en el asunto, nosotros también, el pueblo, tenemos derechos de tomar medidas drásticas. Si ellos no responden en buena forma. Aquí no tenemos miedo. No tenemos miedo, digamos, señores, porque tenemos derecho, estamos pagando luz. Dinero está generando la empresa, pero esperamos que no, ya no vuelva a hacer otra vez. Si vuelvo otra vez, vamos a tomar medidas drásticas a las plantas de diferentes partes de nuestro país, Guatemala. Muy bien, así que se han organizado. Escuchemos las. Como realmente nos instala la luz 2-3 días y nos vuelven a cortar, entonces nosotros queremos, ya nos formamos una comisión que necesitamos que nos acompañen los 3 alcaldes juntamente con el gobernador
en la municipalidad, donde se elabore un documento donde queda debidamente establecido que no nos vuelven a conectar la luz eléctrica. Porque eso es solución, que no es garantía. ¿Saben por qué? Una vez quede firmado y quede firmado y quede legalmente establecido que no nos van a cortar. Queremos eso, tener un respaldo de ustedes, un documento elaborado y de una vez del gobernador, del compromiso de los alcaldes y del gobernador. Es igual como yo mando a mi trabajador y no viene. ¿Sabe? Les voy a informar. Yo estoy contra Energuate por lo que nos están haciendo sufrir, pero les voy a decir algo. Los meros patrones de Energuate no vienen, solo vienen los trabajadores. Y ellos, con ellos no hay solución. Se están votando los tres, se están trabajando. Los de Guineyal están votando tres postes. Exacto. Yo ya no me ese es el problema, que de botar los postes hasta en los palos pueden pasar los alambres. Usted sabe que cuando ellos se han reconectado de una u otra manera, entonces realmente aquí no va a haber una solución definitiva. Y no nos vamos a mover de acá sin que no haya plasmado un documento legal donde realmente ya no nos vuelvan a cortar la energía. Nosotros tenemos representantes allá y dice que no han cortado postes. Muy bien. Nosotros tenemos la comisión para ver allá terminar. Al final se pondrán de acuerdo la comisión de los tres vecinos para poder llegar a este sector. Ahí está, otra vez se alza la voz. El pueblo está aquí. El pueblo está aquí. Nosotros que se respeten los derechos. Pidiendo un permiso, pero nosotros no peleamos por todo lo que hemos perdido. Ahí estamos, señores. Entonces, únicamente les voy a informar. Ya están votando. Escuchen. Es entierro. Que salgan, que se va, que pasen. Ya están votando unos postes. Los vecinos de Guineyales lo están haciendo. Y es por eso, ahí primero Dios va a terminar el conflicto. Ahí estamos. Compañeros de Guineales, una pregunta. Guineales, no sé si hay gente que subieron allá. Todavía no. No subieron ninguno. Guineales no subió allá. La patrulla son los que subieron allá. Entonces creo que aquí estamos nosotros manifestando. Así que un pueblo unido jamás será vencido. La comisaría está trabajando allá arriba. Pero ya me informaron. Escuchen, ya informaron que están votando el poste. Quienes informaron, pero vamos a ir que nos firmen un documento en la municipalidad. Don Felipe, llame a los dos hermanos aquí también. Llámelo. Si no vienen, vamos a ir a traer nosotros también. Si no vienen los dos alcaldes, vamos a ir a traer en sus carros, en sus despachos. Tenemos que enseñar la valentía que nosotros tengamos. Agustín, no hay que hacer mención de lo bueno. Muy bien, los vecinos de Guineales están deseando la presencia de los alcaldes de San Pablo y Santo Tomás la Unión. Ahí está entonces la explicación del señor alcalde Felipe Hernández. La información que los postes ya los votaron, pero no se sabe si es Guineyales ni Santo Tomás, lo que es el pueblo que lo está votando. Pero ya lo votó. Gracias. Bueno, aquí estamos, Guineyales, luchando para Muy bien. Escuchen, señores. Escuchen ustedes. Hay que luchar. Por eso tenemos que ir. Solo voy a dejar unas palabras para Energuate. Esto va directamente para Energuate, señores. Gracias a Álvaro Arzú vendió la energía eléctrica en el año 1996. Ahora, ¿qué estamos pasando ahorita? Estamos sufriendo hambre, sed. Antes, cuando era nacional la energía eléctrica, pagábamos 15 quetzales, 20 quetzales.
ahora estamos pagando muy carísimo. Pero ahora, Energuate, si quiere trabajar, que trabaje, que haga su trabajo. Y si no, ¡que se vaya! ¡Que se vaya! La Boca Costa de Sololá, ya tenemos pensado hidroeléctrica. Pocos días ya lo tenemos pensado. Porque hace años nos han ofrecido, ahora ya llegó la realidad. Si Energuate ya no quiere servir al pueblo, pues nosotros podemos construir la hidroeléctrica. Muy bien, así que el mensaje de los vecinos, van a organizarse, van a buscar líderes para que se organicen, van a movilizar a algunos líderes de Guineales, algunos líderes se irán al parque. Si son 10 caseríos, 10 representantes estarán llegando al parque de Samayoc Chichitepec para poder realizar la gestión.